un decreto ya firmado por el gobernador de la provincia, por el cual ordenaba el cierre de la entidad. Yo recibí la noticia con una angustia tremenda, con una gran tristeza. Fue un baldazo de agua fría porque realmente no la esperábamos. Bueno, fue una catástrofe. Dejar sin herramienta financiera a todos los chaqueños. Cabe la menor duda que el Banco del Chaco es un banco líquido y solvente, una banca productiva y social. Thank you.